Atención, este video no busca ofender a ningún creador, solo entretener. Maxin True. Paja. ¿Qué? Ah, no, Papajolia. Los residentes del reino de los gatos vivieron vidas pacíficas y prósperas. Pucha, ¿qué es? Ahí está. Esperen, chicos, mi internet tenía que cargar, espérense. Esperen 5 minutitos, que cargue. Ahí está. Los residentes del reino de los gatos vivieron vidas pacíficas y prósperas. Hasta que una noche, su amada princesa fue arrebatada de su habitación por un aterrador monstruo. Destruido y angustiado, el rey buscó en sus dominios a un poderoso héroe, valiente. Oigan, es Shwerk. Y fuerte, como para salvar a su hija desaparecida. Yo. Afortunadamente, un héroe de leyenda aceptó el desafío. Parece Mao Mao, el de Cartoon Network. A la verga. Ah, pues mira, sí, entonces, ¿de qué va a ir la historia? ¡No! ¡La pipí. Leyenda de Pippin! ¡Hey! ¡Pipipi! Pon atención en presencia de tu rey. ¿De verdad esto es todo? ¿Eres el único que se apareció? Increíble. ¿Cómo se llamaba? Mejor es nada, reino, ¿no? Reino entero lleno de gatos. ¿Y esto es todo lo que tenemos? No, júzguenlo por chato. Él es fuerte. Él tiene un bonito corazón como yo. Reino. Tal vez deberías considerar que... ¡Oye! ¿A dónde crees que vas? ¡Yo! ¿De qué? Man, ¿pero de qué se queja? Es mejor que nadie vaya. O sea, pues que se muera, pues no importa. Pero al menos alguien fue, ¿sabes? Gato caballo, ¿qué es eso? Acá. Okay. Tiene mejor audio. Gatos. Uy, eso parecía el de Avatar, ¿sabes? La isla tortuga. Mira, parece la isla tortuga de Avatar. Vamos, pipí. Es un paralelismo cinematográfico, ¿no? Entre Shwerk y Pipi. Pipi. Uy, what the fuck. Es como que el caballo está como en 3D y el Pipi está... No, ¿qué pasó con el caballo? ¡Ay! Verga, pensé que le iba a matar, man. Pensé que le iba a apuñalar a esa huevada. ¿Qué es eso? Ah, es una oveja. No sabía qué era. ¿Qué demonios es esto? ¿Tú conoces el té? ¡No se burlen de Pipí! ¡Qué patético! ¿Acaso eres una especie de infante o un niño? ¿O tan solo estás buscando tu pelotita perdida, el chaparrito? A ver cómo Pipí está súper roto, ¿no? Y craja, y lo parte en dos. Yo puedo vencer a más de 500 a la vez, y tú... Será mejor que te agarres porque este tipo tiene agallas. ¡Dale, Pipí! Mierda, se lo mató. Ah, no, ahí está. Ok, Pipi, tienes suerte que eres una caricatura, ¿no? Y que te ayuda el poder de los dibujitos. Ahí está. Pero ni eso tiene sangre. O sea, tipo, las... ¿Cómo se llama esto? Las pezuñas, según yo, no tienen sangre, ¿no? Oye, pero entonces si no hubiera entonces si él no hubiera, o sea, si él hubiera sabido que no era la princesa, lo hubiera abandonado. Es un hijo de puta. ¿Qué pasó? Oye, pero ¿ves que es un mamón? Mira México. Ratas. A la verga. ¿Qué? Pero no, eres
ese es ciego, no se ve, es verde y mexicana. A ver quién va a estar ahí. Pipi. ¿Qué se hizo? Un topo. ¡Mamón, libérala, mamón! ¡Ah, mira! ¡Ay! Ah, pensé que la maté yo también, ¿no? Sobrevivió. ¡Ay, mierda! Sí se murió. Ok, creo que ya llegó, ¿no? Ahí está el dragón. Pipipi. No, siempre tenía sus pelitos. ¿O envejeció? No creo que haya envejecido. Pipipi. Se envejeció, ni cagando. Mierda, ¿por qué se fue volando su espada? Es de papel. Y pipí va en las fauces del dragón. Para el rescate de esa buenorra. El rescate de la buenorra. Ah, ya llegó, ahí está. Pensé que habríamos morras. Ronroneos. Oye, pues está liberada, ¿no? ¡Ah! Talquín Ángela. Dale, Pipi, rescátala. Uy, ese no es su hueso. Ay. No, ya está muerta, ¿verdad? Oh, el no, mierda, sí, ya está muerta. Pensé que iba a ser de que el monstruo era la Talquín Ángela. A la verga. ¡Vamos, Pipi! ¡No! Tiene la cabeza asomada. Pipi. Pipi. ¿Qué? Pipi. Pero... por la corona. O sea, nunca le importó a la tipa, solamente le importó la corona. O sea, interesado. Tipo, el tipo nomás quería estar con alguien de la realeza, ¿verdad? Es muy hermosa. Wow. Bueno, pues mira tú. Al final ganó, al final mínimo alguien ganó. O sea, todo el reino se irá a la mierda porque la princesa se murió, ¿verdad? Quizá entren en guerras, no sé. Porque el pipí no salvó al resto de princesas. Pero pues mira, al final él ganó, él es feliz.